Hola. Hola, y bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is lesson forty-one for advanced, intermediate, and in this lesson we are talking about the Spanish past, the preterite, and the imperfect. This is all in Spanish, so prepare yourselves, brace yourselves, grab onto <laughs> anything that might be solid, and we'll see you in the next part. Cintia, Gordon, ¿qué tal estás? Estoy estupendamente bien. ¿Cómo Me estás Me alegro tú? que estés estupendamente bien. Gracias. ¿Cómo uh -huh. estás tú? Yo de puta madre también. Muy bien. ¿Y sí, te alegras lo, lo, lo... de que esté de puta madre? Me alegro. Y, y lo pareces. Muy bien, muy bien. <laughs> eh, bueno, Cintia, al tema. Al tema. Al tema. Eh, el pasado en español... Para nosotros es una de las cosas más difíciles de manejar, ¿no? Sí, el pasado, el español y. Eh, ¿De qué hablar cuando el tiempo está bien? Cuando no llueve. Es, Eso también. es difícil de manejar también. Sí, hace sol, <laughs> ¿De, que de qué hablar no, cuando no hay nada, nada de lo que quejarse? No, si hace, hace sol decimos, joder, hace. Mucho calor, es que It's no aguanto, no mind. aguanto sí, y no va a durar, eh. Make the most of it. Uh -huh, sí. Aprovecha. Eh, vale, el pasado Esa, esas dos es cosas, difícil. Sí. sí, es el pasado es difícil porque tenemos esas normas entre el imperfecto y el pretérito. ¿no? De, de cuándo deberíamos decir. Eh, eh, hablaba y cuando decimos hablé, uh -huh. no? Entonces quiero hablar en general por encima de esas normas, no? Sí, entonces, mejor. por ejemplo, una norma muy importante es si mides, eh, si, si mides la, la cosa, tienes que usar el pretérito. Sí, si lo mides, vale? Entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo de una frase con una medición, ¿no? ¿Se, se, se llama? Eh, pues puede ser, por ejemplo, eh, la semana pasada fui al dentista y me sacó una muela. Vale. ¿Y cómo, cómo, es, cómo lo estás midiendo? Pues lo estoy midiendo en que es una, una acción que obviamente está terminada. Uh -huh. Y no quiero alargar la, esa información. Solamente te estoy dando datos de lo que hice. Hice esto y esa persona hizo esto. Sí. Punto. No, no quiero que se represente de una manera larga y algo pasó allí. Uh -huh. Es pam, pam. Vale, entonces Cintia ha, ha cubierto dos cosas allí. Hay, tienes que hacer, hacerte unas preguntas. ¿Cuántas veces? Y, ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Vale? Entonces, en esa frase, yo fui al dentista y me sacó una muela. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Vale? Entonces es como... Sí. podemos medirlo sí. una vez. Y como dice Cintia, también cuando hablamos de listas de lo que hemos hecho usamos el pretérito, ¿vale? Yo, yo me levanté, eh, me duché, me vestí, salí de casa, Exacto. ¿vale? Entonces, la, el pretérito es, es una lista y también es algo que se puede medir. Por ejemplo, eh, estuve allí una hora, ¿vale? Una hora, lo hemos medido. Si, si dijera, Cintia, yo estaba allí una hora, ¿qué tal? Eh, suena mal. Suena mal porque es una frase incorrecta, ¿verdad? Sí, suena mal. Eh, estaba una hora, no, estuve una hora. Sí, porque estamos midiéndolo y, y principalmente es, en mi opinión, es la regla más importante por encima de todas las, las normas. Si tú vas a decir una hora, sí. todo el día, la semana entera, eh, un rato, eh, un... Sí. Eh, poco tiempo, da igual, no tiene que tener un número, sino hablas de un tiempo sí. pretérito, ¿no? Y también hay una cosa que eh, se encuentra mucho en los libros de gramática y pone siempre en el pretérito es una acción terminada. Y claro, piensas, también es el, el imperfecto una acción terminada. Claro. Pero lo que, a lo que se refiere es que cuando yo digo que esta acción es en pretérito, es que esa acción ha terminado. Por ejemplo, yo puedo decir, la semana pasada fui al dentista y me encontré con Mari Carmen. O la semana pasada iba al dentista y me encontré con Mari Carmen. Vale. En el primero he usado el pretérito. Fui al dentista y me encontré con Mari Carmen. Entonces, la primera acción es: fui al dentista. Uh -huh. Estoy ya, en el dentista. Ya estabas Estoy allí. allí ¿no? Y allí vi a Mari Carmen. En la segunda, usando el imperfecto, eh, la semana pasada iba al dentista y me encontré con Mari Carmen. Ah, esta vez no he llegado al dentista. Iba al dentista y me encontré con Mari Carmen. O sea, es una acción que continuaba. No terminó y me encontré con Mari Carmen. Sí, Esa, por eso dicen es una acción terminada. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. ¿Sí? sí, en el momento en el que dices fui en la historia. Ya estás, sí. ya estás aquí. Gordon Gordon muchas veces hace un, un dibujo con los estudiantes. No sé si lo puedes poner después A lo mejor. y hace un, un monigote un stickman, ¿no? Mm -hmm. Y unas escaleras. Sí. ¿Vale? Y la frase es, um, bajé las escaleras y me caí. ¿Ok? En inglés, I went down the stairs and I fell. ¿Vale? O bajaba las escaleras y me caí. Muy diferente. ¿En inglés also I went down the stairs and I fell? With bajaba"? I was going down the stairs. I was going down the stairs. Muy diferente para nosotros. Bajé las escaleras y me caí. Ambas acciones han terminado. Bajé las escaleras, soy all the way down, abajo, vale, y me caí y después me caí. O bajaba las escaleras y me caí. Uh -huh. Entonces la acción de bajar las escaleras no no está completa en el segundo ejercicio. Y te caíste. Bajando las escaleras. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, un, un, un buen ejemplo. Otra cosa con, con la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. El imperfecto es muchas veces Es como un, tener algo en una lista de quehaceres. To do list, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Esta mañana. Eh, tenía que sacar a los perros. ¿Vale? O esta mañana tuve que sacar a los perros. Uh -huh. ¿Vale? Cuando yo uso el pretérito, tuve que sacar a los perros, los saqué. Sí. Eh, una cosa cierta, lo saqué. Porque al decirlo, ya lo he hecho. Sí. Pero esta mañana tenía que sacar a los perros. Era en, estaba en mi lista de que hacer es sacar a los perros, pero no sabemos si lo he hecho o no. Entonces tengo que especificar, te, tenía que sacar a los perros y al final lo hice. Oh, o, y no pude. No pude, no tenía ganas. Entonces, cuando usamos el imperfecto, no estamos hablando de acciones completas estamos hablando de una, una de ideas, la intención ¿no? uh -huh. la intención de hacerlo y es la diferencia es muy importante no sí sí y, y también uh -huh. el imperfecto eh, se usa como como fondo ajá Iba sí. a decir eso sí. es un fondo de esto este es el fondo y luego esta es la acción y la acción Generalmente ese sería en pretérito. Uh -huh. El fondo, una fiesta, o la gente bailando, y luego pam, 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 acciones. Sí. 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 Eh, uh -huh. Lo que pasa es que eh, muchas veces una frase depende de qué quieras decir. Puede ser en pretérito o en imperfecto. Claro. De, independientemente de, del inglés, porque en inglés usáis mucho más el pretérito uh -huh. que el imperfecto. Sí. Uh -huh. ¿Vale? El, el, el pretérito para vosotros puede ser para mí imperfecto o pretérito, depende de la frase. Claro. Eh, entonces, depende de lo que yo quiera decir, si he terminado la acción o no he terminado la acción, o si se puede medir o no se puede medir, o quiero enfatizar la duración de algo, ¿vale? Si lo quiero hacer más largo o más corto, yo puedo elegir pretérito o imperfecto. Mm -hmm. ¿Imperfecto hace que sea...? El mal... imperfecto hace que sea más larga la acción que el pretérito. El pretérito es como, ¡pam!, hecho. Sí. 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 Entonces, puedes usar eso para eh, hacer que una acción suene más larga o enfatizarla, ¿sí? Sí. Y la última regla norma, ¿vale? Es simplemente si hay dos acciones, ¿vale? Y, y es el 99,9% del tiempo. Si hay dos acciones pasando a la vez, una acción y típicamente el fondo, la acción del de fondo, tiene que ser imperfecto, ¿vale? Mientras me duchaba, mi mujer me habló, o me hablaba. Da igual. Eh, eh, la segunda acción puede ser una acción en imperfecto o en pretérito. Da igual. Pero la primera siempre tiene que ser imperfecto. ¿Vale? Y, y con la palabra mientras, por ejemplo, mientras pasaba esto, claro. pasó o pasaba esto. ¿vale? Mira, esa, esa, ese ejemplo que has puesto tú uh -huh. de mientras me duchaba. Mi mujer me habló o me hablaba. Uh -huh. Vale, duchar tiene que ser largo porque la otra acción está dentro de esa. Entonces, uh -huh. duchar tiene que ser larga. Sí. sí. Vale, uh -huh. allí. Pero hablar. Hablar puede ser un verbo que yo quiero enfatizar o solamente darte la información de me habló. Punto. Uh -huh. No tenga paubes. Uh -huh. O me hablaba. Sí. Entonces yo puedo hacer que la otra persona entienda que quiero decir que me habló durante mucho tiempo, sí. o fue corto, o yo lo quiero enfatizar o no. Sí, sí. Y típicamente si dices mientras me duchaba mi mujer me hablaba, para el oyente eh, ellos imaginan. Eh, el, el tiempo más o menos igual en los, las dos sí, acciones, ¿no? Como uno se ducha y me Me duchaba, habla. me hablaba. Pero me duchaba y me habló. Es como durante todo ese periodo... Claro. La acción fue... Una corta, acción ¿no? corta o... Corta. Que no es interesante. Sí. Ajá. Me habló y se fue. Sí. Por ejemplo. Vale. Sí. Entonces, siempre, siempre. La, la, la acción más larga es imperfecto, sí. ¿vale? Y luego tú decides. La acción más larga o el decides, fondo ¿sí? es, es imperfecto. Sí. Y luego el resto, tú decides si es largo, corto, lo enfatizas, le pones un tiempo, un número de veces, uh -huh. ¿o no? Muy bien, muy bien. Y eso es todo. Hasta <laughs> la fecha. Mira. We just done forty-one. There are other nine, or maybe more, maybe more. By the way, if you like these kind of uh, lessons and things like that, then you can go to our website and you'll find tons more. We've got loads of free content. All you have to do is go into into our um, the menu of our website and have a search around. If you also like regular classes and of, the, of which we have many. We offer a subscribers' um, opportunity, which is the sothio, And in there, we have now more than 400 lessons with homework, with transcriptions, with yes. everything. And okay? we, we do one every week. And all the videos are based on uh, our students' suggestions. Mm -hmm. So, questions, uh, doubts, uh, anything they suggest, everything. we take on board and we do uh, the videos. Yeah. Yeah, and also obviously for everything that we're doing here in these in these video casts, we have help sheets that you can find in the store that are all on these kind of subjects. Okay, we won't be doing any more help sheets with these because we already have done the help sheets. We have covered everything. Okay, um, so there you are. And that. our books and. We have I mean there's just have a look in the store there's tons of stuff there's tons of, we've got loads of free stuff and loads of stuff that you can actually buy uh, you know with which with extra content in okay entonces eso es todo nos vamos y nos vemos hasta luego adiós